Con 18 años, Alondra Granados ya sabe lo que es ser parte de dos mundiales juveniles de ciclismo, correr en los Estados Unidos y prepararse en la casa de la Unión Ciclista Internacional en Suiza. Así se resume el 2021 para esta pedalista de Pérez Celedón. Este año creo que ha tenido muchas variantes, de comienzo de año hasta ahora. Muchas cosas buenas, como muchas cosas malas también. El fallecimiento de mi madre fue algo que sí me afectó bastante, pero gracias a Dios, seguidito de eso, se dieron todas las oportunidades que fue poder salir, ir a Estados Unidos a competir. Yo en realidad en primera instancia solamente iba a ir 22 días a unas competencias y se dio la oportunidad de poder estar viajando a Suiza para ahí concentrarme para lo que sería el Mundial de Pista en Egipto y el Mundial de Ruta en Bélgica. Entonces, creo que fue como un boom muy emotivo. Estar en el Mundial de Pista en Egipto metió a Alondra en la historia del pedalismo de nuestro país. Fue una super oportunidad, más que en Costa Rica prácticamente nadie nunca ha ido al Mundial de Pista. Fui la primera persona en ir y solamente una chica había ido al Mundial de Ruta Junior. Entonces creo que es una gran oportunidad y además como un buen pase para las próximas chicas que vienen y que se pueda dar esta oportunidad y que se trabaje más en Costa Rica ese tipo de ocasiones de poder llevar a las chicas y chicos también a competir a los mundiales. Egipto fue toda una experiencia para esta joven de nuestro cantón. Caliente, es un desierto ahí, ¿verdad? pero muy bonito, creo que es una cultura muy diferente a lo que estamos acostumbrados, además a lo que se ve en televisión. Definitivamente el idioma sí es muy diferente, muy, muy extraño, pero bonito. Fui en las pirámides, subí un camello, entonces creo que es algo que no se hace todos los días y bueno, fue una experiencia muy bonita. Este 2021 también tuvo un trago amargo para Alondra y fue el fallecimiento de su madre. Siempre la tenía muy presente porque mami era muy intensa con el tema de las carreras y todo eso, entonces siempre estaba como ahí tomando fotos y asistiendo y todas esas cosas, entonces siempre como que pensaba en ella, yo, ay Dios mío, aquí estaría yo con 200 fotos ya cansada, seguro. Pero sí, siempre pienso en ella y digo, ay Dios, estaría aquí para verlo. Alondra volvió a Pérez Celedón para pensar en la pretemporada, con la intención de retornar al extranjero. Que ahora tengo que enfocarme un poco más en mi preparación física, tengo que cuidarme un poco más con lo que viene siendo el gimnasio, alimentación y todo eso para iniciar mi pretemporada y el próximo año ya entrar bien de fondo. Si Dios lo permite, voy a estar este año aquí en Costa Rica iniciando la pretemporada y el próximo año ver qué pasa, cómo seguimos además con lo del COVID y esperando en Dios poder regresar a Suiza. Ella sabe que a su corta edad ya dio pasos importantes dentro del ciclismo femenino. Un paso muy grande, me brinqué muchos procesos tal vez, pero bueno, creo que alguno de mis sueños ahorita sería, bueno, académicamente poder cambiarme de carrera y estudiar terapia física, que es lo que quiero, y deportivamente, bueno, me gustaría ya poder estar mejor físicamente, con una mejor condición para cuando vaya a Europa ya poder afrontar mejor las competencias, porque sí es un ritmo muy diferente, carreras muy duras y no se tiene tal vez el nivel que ellas tienen por estar en ese tipo de eventos, entonces me gustaría mejorar más, que es un proceso, para ya el próximo año ya estar como más cerca de ellas. Una generaleña que muestra la importancia de creer en las metas y que se pueden alcanzar. Alondra es parte del proyecto Global Force, encabezado por el entrenador Mario Amien.